que la memoria es una cosa, el presente es otro, y el presente que estamos viviendo me parece que se le escapa a la memoria. Para ser consecuente con mi forma de ser y no hacer hipocresía, voy a decir en primer lugar lo que decía el filósofo belga, holandés, allá por el siglo XIV-XV, Homo hominis lupo, el hombre es el lobo de los hombres. Dicho esto, también quiero decir que no coincido para nada con el señor secretario de Derechos Humanos, Domingo Bordón, que acaba de hablar, y con todo respeto, porque una cosa es que nos encontremos a hacer memoria y otra cosa que nos olvidemos de la memoria en el ejercicio de la función. Se está denunciando históricamente que la tortura sigue permanentemente en la provincia de La Rioja y en Chamical por medio de la policía, y lamento mucho que no estén las autoridades máximas de la policía por si quieren hacer algún derecho que les corresponda por el Pacto de San José de Costa Rica. Y digo esto porque la tortura sigue vigente en Chamical, por más que el señor secretario de Derechos Humanos se refiera a la historia, a la memoria, me gustaría que se refiera al presente. Y esto puede dar lugar a una linda polémica de futuro, porque lo que estoy diciendo es muy grave. No hay justicia y eso lo sabe todo el mundo. No estamos viviendo una democracia, estamos viviendo una pseudo-democracia. Estamos viviendo una cleptocracia que está dejando un amplio campo para el genocidio. Hay mucha gente que en este momento está sufriendo tanto y está sufriendo las muertes como se sufrieron en aquella oportunidad en que, como lo decía el señor Décima, yo fui testigo directo del secuestro de Décima, de Bernaccini y de Iturralde, a tal punto que con la diputada nacional militante montonera, Juana Romero, fuimos a verlo al obispo de Córdoba, porque esa noche Armandito era uno de los que de la Policía Central de Córdoba lo cargaban para largarlo en un avión. O sea que no estoy viniéndoles a decir algo que me han contado, sino que vengo a contarles algo que he vivido y que lo estamos viviendo todo, y que muchos, por ese temor del que todos hablaban, incluso el secretario de Cultura, sigue habiendo ese temor, y ese temor está latente. Nadie se anima a hablar. Y en la justicia tenemos situaciones gravísimas que los medios de prensa no los quieren reflejar. No me voy a referir a casos puntuales porque no es el momento oportuno, pero todo el mundo es testigo de que los vengo denunciando históricamente. Sería hipócrita dejar pasar esta oportunidad para decir que en la Brigada de Investigaciones de Chamical se sigue torturando a los chicos y nadie se hace cargo de esto. Y algunos medios de prensa, algunos, no todos, porque no todos son buenos ni todos somos malos, se sigue torturando a los jóvenes en Chamical, y la justicia, que conoce de esto, no hace nada. Por aquel artículo que he publicado en el año 2005, diputados y jueces se garantizan impunidad. Los diputados roban y los jueces no ejercen de oficio la acción pública. Con esto sé que algunas personas van a pensar un poquito más mal de lo que ya piensan de mí, cosa que me tiene muy sin cuidado, porque creo que las cosas hay que decirlas cuando es el momento oportuno. Y yo creo que no hay que dejar pasar esta oportunidad para hacer memoria
y recordar todo lo que decía el señor Décima, el licenciado Fernández, el secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja, el profesor Domingo Bordón. Y no es dable ya repetir todo eso porque lo han dicho muy bien, y eso es memoria. Pero los derechos humanos no son los derechos humanos que se han violado en el año 76, que yo también fui un perseguido y me tuve que recluir desde junio hasta diciembre adentro de un campo, porque me dijeron, riojano, andate porque mañana ya no vas a estar. Y me entregaron la libreta de Bedelia y me vine a estar hasta diciembre. Por eso conozco el caso de Armando, de Bernaccini, de Décima y de muchos otros. Y en esta oportunidad se están dejando de decir por mi parte muchas cosas porque no quiero demorar más tiempo, porque sé que hace calor y todo lo demás. Pero acá hay muy mucho para decir. En el nuevo manual de desarrollo ambiental de la provincia de La Rioja, en la página 180, el gobierno de La Rioja ya está hablando de terroristas, a aquellos que se opongan a la mega minería. Eso también es un atentado al derecho, a la libertad, a la expresión. Y hablaba recién yo de una cleptocracia, porque se están llenando los bolsillos, y esa llenada de bolsillos de mucho está causando la muerte, aun cuando no sea hoy, está causando la muerte social en el futuro a todos aquellos chicos que no pueden comer carne y que no van a alimentar las neuronas y no van a servir ni para peones, porque antes los peones, por lo menos, o les daban carne los patrones o se robaban un ternero y comían proteína. Hoy no están comiendo proteína. Eso es un genocidio de futuro y es una pobreza de futuro. No es cierto todo lo que se dice de las bondades de lo que estamos viviendo. Están viviendo bondades muchos, como las viví yo, que solamente me tuve que ocultar un tiempo, pero nadie me torturó. Pero hoy hay gente que está siendo torturada, que está siendo mancillada, que les están violando los derechos todos los días, como el caso de la madre de Hugo Peña en La Rioja, que recurrió a los derechos humanos, y el señor secretario de Derechos Humanos hasta ahora no apuró a los poderes del Estado para que las policías, los grupos internos de la policía, apuren las investigaciones, y menos, y mucho menos, la justicia. Pero sí hemos visto en estos casos en Chamical que a un conocido amigo le han robado en la casa. Pero resulta que al otro día los investigadores devolvieron a robar. Y el aparato del Estado hemos visto que se ha puesto en funcionamiento, porque de La Rioja mandaron todo el plantel de primera línea para que investigue. Por supuesto, no han logrado ni van a lograr absolutamente nada. Pero esto creo que debe decirse, y debe decirse para que los medios lo difundan. Porque cuando uno va a los medios con una estadística en donde dice que en Chamical hay 13.891 hechos delictivos hasta el 23 de febrero del año 2012, se dice también que cada 5 hechos delictivos que se cometen hoy en democracia, 3 la gente no los quiere denunciar porque tiene temor de ir a la policía. O sea que la cultura que nos ha legado la dictadura es mucho más fuerte que la dictadura, porque hoy la gente tiene miedo igual que antes. Y la cultura es tan fuerte que los incas nos legaron una cultura, y después de tantos años, de 5 siglos, seguimos llamándole choco al perro y joyo al José. Eso da prueba de que la cultura trasciende los siglos. Y la cultura de la dictadura, tengo la convicción, por mi profesión, por lo que escucho todos los días, la gente que va al hospital y no es atendida. Hospitales que son simple
cama derivadora para pasar a alguien de una ambulancia a otra. Eso también son derechos humanos. Y acá nadie los respeta. Y ayer escuchamos a un ministro de la Nación elogiar esto que estamos viviendo, que no es nada, que no tiene nada que ver con la salud. Le están elogiando en democracia algo donde la gente se está llenando los bolsillos haciendo obra pública. Le agradezco al señor secretario de protocolo que me haya cedido la palabra y reitero, si alguien cree que esto es democracia, podríamos abrir en Chamical un gran debate, porque acá no hay salud, no hay educación, no hay justicia y sí hay cleptocracia. Muchas gracias.